esperan alrededor de 98% de inflación, ¿sí?, en línea con lo que fue el año pasado. Desastre. Todavía no se... las consultoras independientes están más cerca del 100%. Desastre. Y vamos a ver cómo termina. El desmadre inflacionario preanuncia un escenario complicado para 2023. ¿A cuánto llegarán el dólar y la inflación en 2023 y 2024? Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y en este video les voy a estar hablando de las proyecciones que se vienen para el año 2023 referente a la inflación. Y como vamos a ver, son de terror. El gobierno está mintiendo con las estimaciones, las proyecciones que está haciendo, y los privados dan algo más cercano al 100%. O sea, una inflación similar a la del 2022. Que esto sería realmente una destrucción absoluta de los sueldos, de la economía, de todo. Y más entendiendo que este es un año electoral en el cual, a medida que pasen los meses, va a haber cada vez una incertidumbre más grande. Pero bueno, antes de empezar a analizar esta situación, no se olviden darle like, me gusta el video si lo disfrutan, y suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que subo novedad. Además es la forma de apoyar el canal. Y acá abajo les dejo las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, que estoy subiendo videos nuevos todos los días. Bueno, vamos a analizar el primer video en donde ven el aspecto económico y qué es lo que está a punto de pasar este año. Varias novedades económicas siguen, no descansan las novedades económicas. Y acá tenemos para contar un poco la inflación. Ya estamos hablando de la inflación 2023, qué es lo que espera el mercado. De terror. Hablamos del mercado porque el Banco Central publicó esta encuesta que hace todos los meses, que es el relevamiento de expectativas del mercado. Es ustedes, muy malas expectativas. Consultores económicos, ¿cuánto esperan de inflación para este año? Y la respuesta fue que esperan alrededor de 98% de inflación, ¿sí?, en línea con lo que fue el año pasado. Desastre. Todavía no sabemos el dato oficial. El jueves sale el dato de cuánto sería la inflación en 2022. Se cree que sería en torno al 96%. Hay que ver este jueves a las 4 de la tarde. Y que casi que la economía no crecería. Estaría entre 0,5 y 0,8 puntos del PBI. Es una economía sin crecimiento. ¿A qué se debe? Bueno, lo venimos contando. Cuando la inflación también es tan alta, los salarios no siempre alcanzan el ritmo de la inflación. Están abajo, de hecho. Eso genera que tengamos menos poder adquisitivo, menos poder para comprar cosas. Si hay menos consumo, cae también la economía. También vemos que no hay dólares y hay restricciones a las importaciones, por lo desastre. Cual hay menos oferta, hay menos producción. Van a seguir las tasas de interés altas. Va a haber una economía que se va a estancar, que hay que ver, es un año electoral encima, mucha incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar. Mucha poca gente invierte cuando hay tanta incertidumbre. Así que un año para tener en cuenta, claramente lo electoral es lo que va a priorizar en todo el año económico. Vamos a seguirlo de cerca, pero por ahora no va a ser un gran año. De vuelta, 98% de inflación y un crecimiento estanco. 100%, 98, 96, no importa, da lo mismo. Es una inflación brutal. Y si se habla de que el año pasado cerró en 96% y este año se habla de un 98%, no solo que estaríamos peor por poco, pero estaríamos peor, sino que estamos hablando de prácticamente 2 años consecutivos con una inflación del 100%. Esto es una destrucción absoluta de la moneda. No tenemos moneda, no tenemos sueldo, no tenemos vida, no hay empresas, no hay nada. Están destruyendo por completo el país. Y esto hay que sumarlo a las elecciones, o sea que va a haber una incertidumbre tremenda este año. Y dependiendo de quién salga, puede mejorar o empeorar aún más la economía. Es de terror lo que está pasando en el país. Con todas estas proyecciones que son realmente alarmantes de lo que va a pasar con la inflación y el peso, les quiero hablar de Crypto.com, que es una empresa que ya les he mencionado en otros videos, que los puede realmente ayudar a guardar, a cuidar sus ahorros. Algo que es imprescindible en la vida de cualquier argentino es salir del peso, cobrar el sueldo y transformarlo en cualquier otra moneda para evitar que la inflación se lo coma. De hecho, estamos hablando de una inflación estimada para este año de un 100%. Por eso, con Crypto.com ustedes pueden ahorrar su dinero en criptomonedas estables ligadas al dólar. Monedas como USDT, USDC, DAI. De esta manera van a tener dólares digitales en su cuenta, salen del peso y además estamos hablando de una empresa líder en el mercado con seguridad. De hecho, seguramente muchos habrán visto los comerciales de Crypto.com en el mundial. Fue patrocinador de la FIFA, lo cual le da obviamente un peso, y por eso los invito a que prueben la plataforma. Acá abajo les voy a dejar el link para que descarguen tanto para iOS como para Android la aplicación y así comienzan a alejarse de los pesos. Seguimos con el video. Miren una noticia también por esta línea para que veamos diferentes perspectivas. El año económico, el desmadre inflacionario preanuncia un escenario complicado para 2023. Eso es lo que define realmente lo que se viene este año. Alberto Fernández y Massa están haciendo una mentira tras otra. Es una pantomima. El Banco Central prácticamente no tiene reservas. Hay complicaciones con el FMI. Siguen sacando más trabas y más trabas, que el dólar soja, que se habla del dólar carne. Ahora vienen las elecciones, los precios cuidados.
nada para de subir, porque obviamente el blue no para de subir, y más entendiendo que ahora este año hay elecciones, el blue se va a ir al demonio si se ve que puede salir, no sé, alguno cercano a Alberto Fernández. No se sabe quién va a estar, Cristina Kirchner dijo que no, pero pongámosle que alguien del Frente de Todos, alguien afín a ellos, empiece a ganar en las encuestas, se va a ir todo al demonio. Esto es de terror lo que se está armando. La verdad es que está pasando lo mismo que pasó el año pasado, que había una expectativa que el gobierno tenía sobre cuál va a ser la inflación del año. Ellos decían que el año pasado íbamos a tener un 30% de inflación. ¡30! Nosotros creíamos que iba a tener 60% y terminó ahora probablemente cerca de 95%. Ahora este año el presupuesto dice 60%, las consultoras independientes están más cerca del 100%. ¡Desastre! Y vamos a ver cómo termina. Porque en realidad es un año de transición, digamos, de lo que probablemente el gobierno va a perder las elecciones, con lo cual va a haber una transición política. Y también va a haber una transición económica, pues se espera que va a haber un cambio probablemente bastante dramático de sistema económico en Argentina. El sistema actual no funciona. No, que entonces es un año de gran incertidumbre, porque lo que no sabemos es primero quién va a ser el próximo, que también que todavía falta, hay una enorme indefinición de quiénes van a ser incluso los candidatos. Pero también si va a ser una transición ordenada o no. Eso es lo que le está poniendo bastante incertidumbre al esquema económico de este año en Argentina. Y digamos que la seca no ayuda. La seca va a restar algunos dólares en el primer semestre, se habla entre 7.000 y 10.000 millones de dólares, con lo cual es un problema adicional. Cuando sumás todo eso, decimos, es un año complicado. Agustín Echevarne tiene toda la razón. Lo que se viene para este año va a ser de terror, pero ya lo he dicho hasta el cansancio, incluso analizado en otras economías de otros países. No hay nada peor que la incertidumbre. O sea, de última, si uno sabe que va a salir alguien, si hay, no sé, una clara diferencia, más o menos se puede ir estimando qué es lo que se va a hacer. Si una empresa dice, bueno, no, como va a salir este, mejor no invierto, ya cortan las inversiones. O al revés, si dice, va a salir este, invierto más. Pero está todo en el aire y creo que estas van a ser unas elecciones muy particulares. Porque siempre era más o menos un Boca-River, o sea, un Cristina versus Macri. Alguno afín, Alberto versus Macri. Los últimos años fueron así, pero ahora apareció Javier Milei para patear el tablero. Son tres fuerzas que cada una en diferentes encuestas está primera, o sea que hay una incertidumbre absoluta. Y además, pensemos que si analizamos las opciones, que sería Cristina, si es que ella llega a postularse a alguno cercano, estamos hablando de un socialismo puro, algo de izquierda a ultra izquierda. Si llega a salir Macri, estaríamos hablando de un centro izquierda, de una socialdemocracia. Y si llega a salir Milei, estaríamos hablando de liberalismo. O sea que son tres visiones que son dentro de todo bastante antagónicas. Entonces, es como que puede salir para cualquier lado esto. Es básicamente una ruleta rusa. Entonces, ¿cómo las proyecciones de la inflación no van a ser de terror? Y esto, podríamos decir que hasta es lo de menos. En realidad lo importante es que el gobierno va a seguir con sus medidas nefastas destruyendo la economía. Mes a mes, cuidando los precios, como ellos dicen, en realidad destruir los precios, con todas las trabas a las importaciones, a las exportaciones, con los nuevos tipos de cambio de dólar que sacarán. De hecho, se está hablando, repito, del dólar carne, teníamos el dólar soja, el dólar Qatar. Eso va a generar más inflación, va por ahí. Vamos a ver otra noticia de otro medio. ¿A cuánto llegarán el dólar y la inflación en 2023 y 2024? El pronóstico de los analistas frente a las previsiones del gobierno. Dice, los cálculos de los consultores en el informe de Latin Focus muestran importantes diferencias respecto a las estimaciones oficiales, incluidas en el presupuesto nacional, que antes escuchábamos al economista Agustín Echevarne, que explicaba cómo estos datos van a estar muy alejados de la realidad. Lo que están proyectando los privados es muy distinto a lo que proyecta el gobierno. Que nunca hay que creerle al gobierno es nefasto. Y la nota dice, resumiendo, los panelistas de Focus Economics prevén una inflación del 95,5% a finales de 2023, lo que supone un aumento de 5 puntos porcentuales respecto a la previsión del mes pasado. O sea, esto es terrible. Dice, se prevé que la inflación se modere hasta el 70,3% a finales de 2024. O sea, hasta finales de 2024 estamos viendo que va a haber una inflación cercana al 70%. 2022, 100 prácticamente. 2023, 100 prácticamente. 2024, 70. Una economía, un país, una moneda, un pueblo, no aguanta con 3 años consecutivos de 100, 100 y después 70% de inflación. No aguanta. O sea, una economía así no funciona. Esto es de terror. Y de hecho, la única forma de que en el año 2024 no termine siendo
una inflación, como escuchábamos, cercana al 40%, es algo radical. O sea, tendría que salir, por ejemplo, tiene una opción, Javier Milei como presidente y empezar algún plan de dolarización. O sea, es la única forma en la que se pueda evitar de acá a 2024, que técnicamente no falta nada, que no se dé este número terrible de 70% de inflación para el 2024, que sería mejor que el 2022 y el 2023. Y ojo, todos estos datos son pensados hoy. Pero pensemos que el gobierno va a hacer hasta lo imposible para ganar estas elecciones. Si tienen que salir a emitir como nunca en su vida, más sabiendo que tienen que salir a regalar dinero, a hacer lo que sea con tal de conseguir un voto, lo van a hacer. Entonces son capaces de entregar un país en las últimas. Y encima, si saben que van a perder, si saben que en todas las encuestas van a perder, van a hacer lo imposible hasta para hacer el último manotazo de ahogado. Diciendo, bueno, en el último de los casos, si esto explota, la explosión le va a pegar al que viene después. Entonces, todos los escenarios son negativos. Realmente negativos. Incluso aunque saliera la hipotética mejor opción de todos los candidatos que pudiera llegar a ver, quien tuviera realmente la fórmula y solucionara el país, va a recibir un país en el horno. O sea, esto ya es un hecho consumado. No va a haber forma de evitar por lo menos esto. No va a ser una variable, esto va a ser una constante. Pero bueno, mostraré que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que ven, cuáles son las previsiones que creen que va a haber para el 2023. Y los años siguientes de la inflación, si realmente estamos entrando a una espiral inflacionaria que nos terminaría dejando en una hiperinflación. Todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video, les invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Gris y esto es Mate con Monte. Hasta la próxima.